estado, veo en el segundo video. Esto les traigo una aplicación que se llama Zombie Azul 3. Esta es una versión hackeada de este juego, pero el juego está muy entretenido. Se lo recomiendo, es de tipo shooter, matar zombies de vista aérea. Los requisitos que ocupa este juego es de 1 GHz a un núcleo con 200 MB en memoria RAM, Android 2.3 en adelante. Como les dije, les dejaré en la descripción del video para que se pueda descargar el APK con los datos ya hackeados. La primera vez que lo abran, tienes que tener una conexión Wi-Fi para que se te puedan descargar los datos. Aquí le damos aquí, cerrar ventana y podemos aplicar el juego. Ahí nos estará cargando, vamos a mandar la pantalla de inicio. Como ya les dije, deben tener primero una conexión Wi-Fi para poder hacer unos datos que necesite el juego para poder jugar. Pero ya nomás descargan los datos, la siguiente vez que lo abran ya solamente lo abren con la red Wi-Fi desactivada y ya pueden iniciar el juego. Bueno, aquí damos Start y como pueden ver el dinero y los billetes, tengo muchos y son infinitos. Primero nos aparecerán los billetes que son infinitos y el dinero no, solamente tenemos que ir aquí a tienda, a armas y empezarle ahí donde están las monedas en el signo más. Tenemos que presionar en este y le va a dar yes. Si le damos a yes y así no se nos verán subiendo las monedas como pueden ver. Porque primero nos aparecen con los puros billetes. Y aquí ya podemos comprar lo que queramos. Por ejemplo, hay que comprar otra arma. Aquí le voy a comprar. Aquí le puedo mejorar todo lo que quiera. El dinero se me va gastando, pero puedo seguir comprando más dinero con los billetes. Partida para que vean cómo es el juego. Aquí nos está cargando la partida para poder empezar. Como pueden ver, aquí ya empezó la partida. Los controles son muy fáciles, solamente tenemos que usar este joystick para poder movernos y otro para poder disparar. Para poder cambiar de arma, como nos aparece ahí arriba, tenemos que tener una de las flechitas para cambiar de atrás o para adelante. Para cargar el arma solamente tocamos en el medio. Para ver todo el equipamiento de armas, solo metamos aquí en menú y nos esperan todas las armas que tendremos. Y como pueden ver, el juego está muy entretenido, les recomiendo que se descarguen porque se pueden entretener más rápido. También podemos jugar multiplayer online con otros amigos o otras personas de otros países. Pues bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Como ya les dije, les dejaré en la descripción de este video para que se pueda descargar el APK ya hackeado. Y espero les haya gustado. Comenten si tienen alguna duda, dale like y comparte el video. Hasta otro video.